Voy a ser muy sincera, estoy zurrándome de miedo de utilizar un tinte de cajita, pero no importa. Ya tengo mucho con ese tinte, ya me fastidié, estoy harta de mí y estoy teniendo un mental breakdown, entonces vamos a hacer esto. Güey, no tengo idea de cómo va a pasar, no sé, tengo la raíz toda negra, no me la quiero decolorar porque justo eso es lo que estoy evitando. Güey, no sé cómo va a salir esto, esperemos que salga bien, por favor. Neta, sí me estoy cagando. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Tener que raparme? Tener que pintarme el pelo de negro, pero... Ok, vamos. Tengo miedo. Nunca he tenido un rojo y no me gustó. Era un rojo muy oscuro, entonces esta vez no es rojo tan oscuro. Ay, no sé qué estoy pensando. Jesús. Ok, no importa. Fuck it. Cómo suenan las chichis, porque tengo el micrófono aquí, el audífono, y pues, uno no es de palo, oigan. Pues, nuevo look. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Mucha raza lo pone de que glowing up. ¿Qué chingados es eso? Pues la cosa es que hay veces que estás tirada como perro pateado y pues te sientes mal. Y hay un momento en el que dices, hija, o te mueves. Te va a cargar la chinga. Entonces eso fue lo que hice, básicamente. Estaba, les voy a ser muy, muy honesta, muy sincera, muy cuata, muy lo que viene siendo en confianza. Estaba en el baño yo cuando vi a una morrilla que sigo del Perú. Y entonces vi su foto. Yo siempre me he sentido un leve identificada con ella porque no es blanca y prieta power. Ella no es tan prieta como yo. Tengo que aclarar eso. Pero la cuestión es que estaba en el baño y la vi y dije, asu, trae el pelo rojo y se ve bien. So, dije, quiero hacer esto. Y literalmente así se me botó, se me prendió, me pegó, me reventó la tacha en ese momento. Y dije, sí, me voy a pintar el pelo de rojo. Yo siempre había dicho que el rojo no me quedaba porque lo había tratado una vez. Aquí arriba les voy a dejar el video donde lo traté y no me gustó para nada. Pero en ese momento lo vi y dije, sí, pero este es otro rojo. Voy a tratar. Y este fue el resultado. Me gusta mucho. Los primeros días me sentía bien. Tarqueta. Y ahorita todavía porque pues traigo las uñas negras y... O sea, como que el vibe es más choli acá. Bad bitch, ¿sabes? Y eso es lo que he tratado de hacer con mi maquillaje. La neta, ya llevo algunos días. Y me estoy viendo, ¿eh? Y estoy tratando de encontrar el feeling de esto. Ahorita como lo traigo agarrado se ve menos rojo, pero pues sí está rojo. Sí me gustó y siento que me veo más pálida, lo cual es extraño. Y pues sí entiendo lo de que el rojo le queda bien a las morenas. Ahora, en ese momento no lo entendía y dije... ¡Chasco! ¡Esto no me gusta! Pero ahora sí me gustó. Entonces, vamos a hacer todo lo que viene siendo el arreglamiento. ¡Órale! No tengo nada en la... Ah, sí, tengo mi tratamiento para el acné. Que... No tengo acné, tengo dermatitis seborreica y es lo único que me puse. Y protector solar e hidratante. Eso me lo pongo siempre, todos los días. Y la neta no me lo ponía siempre ahí en el DF. Porque había veces que no me bañaba. Estaba de que toda tirada, cebosa, asquerosa. Pero pues aquí sí me tengo que bañar todos los días. Entonces pues aquí sí me lo pongo. Y como he estado entrenando, también me pongo... protector solar. Y pues como les digo, ya tenía unos días... A partir de un día que tuvimos una junta espantosa en el trabajo, pero de verdad espantosa, pues a mí se me botó, pero durísimo. De que ese día me acuerdo de que me metí a bañar y no podía dejar de llorar. Y como no estoy en mi casa, y ando acá con la plebada, o sea, con la familia de Carlos, yo no podía controlar mi ímpetu y no sabía qué hacer porque ese día pues no quería salir a comer, quería tirarme a llorar. Porque me dio duro. Ese fue maldito Mercurio retrógrado, yo creo. Entonces, estaba yo en pánico total. Lloraba y berreaba todo el tiempo y estaba muy, muy de malas. Y estuve así varios días. Nunca me había dado una crisis border tan intensa como esa vez. Entonces, fueron como 3 días. Me sentía muy mal, me venía sintiendo muy mal. Y dije como, ese justo día...
que pasó lo de que vi a la chava esta y todo esto, dije, tal vez esta sea la solución para todos mis problemas. De que yo cada que tengo problemas, mi pelo es como de, oh my god, lo voy a hacer de nuevo. Y pues ya terminé pintándome el pelo y sí me sentí mucho mejor. Y después, otra vez me puse un poco loca unos días, pero ahorita ya estamos otra vez todo chido, todo cool. El glow up podría decir que no empezó ahí, porque puedo decir que la parte más grande de este glow up, según yo, es que como aquí no estoy en la ciudad y no me puedo tirar todo el día en la cama, me puse a hacer ejercicio en parte del día. Pues yo no sé cómo lo estoy haciendo, pero mis pantalones me dicen que vamos muy bien en esta búsqueda de un cuerpo más chido. Sí he bajado algunas tallas. Todo, no es cierto, no empezó ahí. Empezó con un detox como el que tienen ya en el canal, que es la isla de plátano, creo que hice. No, isla de sandía, hice esa vez. Entonces ahí empezó todo. 3 miserables días de comer sandía. En esta ocasión no fue sandía, fue plátano, porque estábamos en invierno, no había sandía chida. Y porque estaba haciendo mucho frío para comer algo tan acuoso y tan... Bueno, es más dulce el plátano. Bueno, ya que terminamos de cortarnos los pelos de caballero, me voy a poner esto. Es una Brightening Hydrating Facial Mask. Ya saben, una de estas cositas, ¿no? Mientras les platique de más, voy a arruinar el pelito del frente. Grandioso. ¿Todas las personas serán tan malas como yo para ponerse estas mascarillas? ¿O de verdad yo soy la torpe aquí? Hay mujeres que no supimos nacer para ser mujeres, la neta. A mí pónganme un vestido y voy a enseñar los calzones. Se los digo, se los aseguro, se los firmo y se los cumplo. Entonces hicimos la isla de plátano y en 3 días, ¡fum! ¿Quién sabe cómo diantres pasó? Yo sentía que no es que hubiera engordado tanto, sino que estaba muy, muy inflamada en la vida. O sea, de la vida. O sea, como que todo se me... Toda la comida me causaba problemas digestivos. Me sentía llena todo el tiempo e inflamada, como les digo. Entonces, esa islita me hizo el paro muchísimo. Y cuando al día siguiente me puse un pantalón, ya nos veníamos para acá. Un pantalón que no me había dejado de quedar porque pues es un pantalón flojo. Pero sí me quedaba justo. Y ese día me lo puse y dije como... Esto está raro, hermanos. O sea, fueron 3 días. No es una vida comiendo saludable. No. ¿Cómo puede suceder esto? Y pues sí, en 3 días, efectivamente, no sé cómo pasó. Les digo que el cuerpo es bien raro y se reinicia. Y es lo mismo que me pasó la otra vez cuando bajé mucho de peso, que les dije que los primeros días de detox no fueron un detox porque era una jalada y era algo insano, pero... Literalmente así igualito pasó. Fue como unos días de no comer y el cuerpo como que dice, ah caray, hay algo raro aquí. Y así me lo paga a mí, bajando de peso, gracias a Dios. Conectada con el de ahí arriba, siempre. Y después de eso empecé a entrenar, salía y hago como hora y 40 minutos de ejercicio diario. Entonces la hora 40 me empezó a hacer muy bien, además de que les digo como que yo sentía en mi cabeza que regulaba mi serotonina y eso me tenía muy en paz conmigo mismo. Dije, ok, no voy a hacer estupideces porque estoy sacando toda la energía extra y tonta que tenía guardada. Pero antes de eso, antes de que me llegara como la crisis del pelo, me sacaba mis pics acá. 2, 3, es de que, mira qué bien se me ve este calzón. Mira nada más, sin short me veo mejor. Y eso sí como que me subía el ánimo. Lo cual yo pensaba que era una jalada eso de que las nudes te suben el ánimo. Hijas, de verdad, las nudes no son para los vatos, son para ti. Tómatelas y después las ves y dices, ¿por qué no ando con una mujer como yo? Otro de los grandes secretos que he visto es que estas cadenitas son 2 cadenitas, ninguna de las 2 es de oro. Necesito unas de oro porque me quiero bañar con ellas y dormir con ellas y vivir con ellas toda la vida. Esta es de chapa y la otra no sé. No sé quién se la robé. Paro, no es cierto. Y siento que se ven bonitas absolutamente en todas las circunstancias. O sea, salgo a entrenar y las veo y se ven bonitas y... Son cosas mentales que a uno le hacen el paro.
aunque sean una tontería. Entonces ya siempre las traigo. Aparte, estas sí traen, las voy a poner por adentro porque ahorita me van a mover el micrófono. Estas también siento que son muy, muy boss ass bitch. Igual que mi pelo nuevo, que me hace sentir powerful. No estoy seguro de qué hacer. Si ponérmela con la mano o con la esponja seca, aunque lo voy a absorber. Con la esponja seca será. Listo. Y ahora me voy a hacer un contour acá, perro, ¿eh? Porque recuerden que estamos en mood bad bitch. Nada más me lo pongo ahí y en la nariz. Porque, hija, esta quijada perfecta, pulida por los dioses. Si no nos decimos nosotras esas cosas, ¿quién nos las va a decir? Nadie. Entonces, quijada perfecta, pulida por los dioses. Creo que es lo único delgado que tengo en mi cuerpo, que es literalmente delgado por naturaleza. Eso y mis pies. Bendito sea el Señor. Pues les comento que sí es importante hacer cambios. Estaba pensando el otro día que la neta nos hacen un chingo de... O sea, el coco wash a las mujeres para estar arregladas todo el tiempo está bien cañón. Uno de que se arregla, y lo vi mucho en San Valentín, de que con el novio vamos a comer o cualquier cosa y la morra se super arregla. Y los güeyes siempre de que un pinche short y una playera, si no es la playera del equipo, ¿eh? Porque en ese caso sí dan ganas de patearlos también. O sea, todos pinchurrientos y uno arreglándose todo el día. ¿Cuál es la mejor forma de arreglarlo? Arreglarse para una misma, no para los novios todos tontos en short, ¿ok? En esta casa somos de bigote oscuro. Así como Dios nos dio una mandíbula perfecta, también nos dio un bigote oscuro. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Nada, afrontarlo. Como estamos en Bossas Beach, vamos a hacernos unas cejitas aesthetic para arriba. Seguimos con el término aesthetic que nadie entiende, pero aquí estamos dándole, siguiendo la corriente como tiene que ser. Yo no sé si hacerme corte de ceja falso. Entonces lo único que hago es poner corrector en mi... en una... ¿qué es esto? Una brocha delgadita. Y como que lo llevo hasta el final de los dos lados. Y pues ya se ve como si no trajeras tanta ceja. Y después de esto, literalmente nada. Voy a hacerme... nos hacemos unas pecas falsas para que no se vea tan plano. Ya saben, ese body look que busco hoy. Eso es lo que he estado haciendo. De que pecas y pestañas grandes. Ahorita les voy a contar de las pestañas, porque eso también me ha hecho mucho parito. Listo. Ahora nos vamos a poner el rubor. Voy a utilizar primero el que es en barrita. Y después el otro. Pero como seguimos con el look de niña china, igual lo voy a llevar por arriba de la nariz, porque nos gusta estar sonrojadas. Como que ya se volvió muy normal llevar el desde hacia arriba de la nariz. Ya no me voy a poner nada más en el rostro, más que voy a enchinar mis pestañas. Y como les digo, muy de body, tener unas pestañas de que kilométricas. Les voy a mostrar una nueva adquisición que tengo. Son estas preciosas pestañas with one single eyeliner brow larizar o lavizar, no sé. Trae tres pares y trae un delineador. Les digo que como estamos en look body, yo siento que todas las morritas tienen un cat eye tremendo. Y pues eso se logra con esto. Tienes las dos cosas al mismo tiempo. El eyeliner y además las pestañas. Y me dirán, Monse, ¿cómo funciona? Pues resulta que según lo que entiendo, esta cosa trae un imán. No, bueno, las pestañas traen imán y la tinta trae algo. Y entonces se pegan al delineador. El delineador no queda pegajoso, ¿eh? Solo las pega mágicamente. Luego esperas que se seque esta chingadera. Lo único que sí es que es medio difícil quitarla en la noche, o sea, despintarse. Y lo pegas, y no sé cómo, pero pega directo. No puedo creerlo, no estaba grabando. Tengo que decirles que hace unos segundos vino la policía a mi casa. Estaban ahí afuera. Pero les había comentado en la parte que no se grabó, que no venían por mí en esta ocasión. Tal vez. Que me puse las arracadas y me pinté la boca.
Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, en este caso Vans. Y listo, terminó el glow up, me veo increíble, no me puedo dejar de ver porque, hermana, una perra sorprendente, curvilínea y elocuente. Y nos vemos en el siguiente video, que ya no va a ser un glow up porque yo ya estoy en el cielo, aquí arriba. Eso es todo por esta ocasión, ya, estoy insoportable, güey. Eso es todo por esta ocasión, mi nombre es Monse y nos vemos en el siguiente video. Peace out, bad bitch.